Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Ríete, creador de la ruleta de la fortuna, ríete, el creador de Pasapalabra. Estás acabado. El que se va a reír hoy, pues ser yo, Carlos, como consigo mi tercera victoria consecutiva. Llevo 2-0 en este humillante reto, prueba, juego, concurso que estamos teniendo tú y yo. Para que no lo sepas, estamos haciendo un juego sobre preguntas de Android, de smartphone, de terminales, donde tú eres protagonista. Coge papel, coge boli, porque queremos saber al final de todo cuál ha sido tu puntuación. La vas a tener que apuntar en los comentarios. ¿Serás capaz de ganarnos? No lo creo. No obstante, oye, y si no has visto, hay dos juegos antes. Echar un ojo si sabes de qué va. Y ahora, como siempre, gracias a Georgina. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, HDI. Buenas tardes. Bueno, a ti no te digo nada. No digo buenas tardes, que la hora que es para decir buenas. La gente no lo sabe. Bueno. Y gracias a HDI, que es la persona que confecciona las preguntas. Como siempre, nosotros no tenemos ni idea. Gracias, ya veremos. Depende de la dificultad que has puesto. Si no, veremos. A ver, así que, oye, yo estoy listo ya, Carlos, para humillarte again. Hostia, tengo presión, de verdad, ¿eh? Sí, yo si fuera tú estaría muy presionado. Estoy acojonado. Así que, Georgina, por favor, ¿cuál es el primer tema? El primer bloque es Android. Android, muy bien. Hombre, en principio empieza coherente con coherente. El canal. Mira, llega a ser belleza y diría, no entiendo nada. Fin. Vale. Hasta el momento, ¿cuál de estos dos smartphones ha recibido más grandes actualizaciones de software? ¿Samsung Galaxy S3 o Google Nexus 4? Ha recibido más grandes actualizaciones de software. Hombre, las lógicas de pensar que sería... Venga, rapidito, que esto si no... Venga, que tarda mucho, Jaime. Pero no pienso mejor. No, yo me lo he pensado. Juez, ha borrado. Porque me lo he pensado mejor. No vale, tío. No, ¿por qué no vale? No me puedo repensar. No quiero. ¿Qué problema hay? Venga. Muy bien. Porque he pensado, digo, el Nexus 4 ya salió con una versión muy reciente y todavía no ha recibido la última, con lo cual... Por un momento estabas, digo, ya... Es que la lógica hacía pensar en Nexus 4, dice, el Nexus siempre se actualiza más, pero HDI es un tío que busca... ¿Tenemos, ahí, ¿tenemos datos? Sí, perdón. Venga. 3 Samsung Galaxy S3 y 2 el Google Nexus. No está nada mal para el Nexus. No está mal, no está mal. Venga, demos la alegría. Venga, a juego. 1-1. ¿Cuál fue la versión mínima exigida para instalar WhatsApp cuando llegó a Google Play? ¿Android 1.6 Donut o Android 2.1 Eclair? Venga, rápido. Rapidito. Yo ya lo tengo. ¿Tú? Ya. Eclair. Donut. Eclair. ¡Oh! ¡Sí, señor! 2-1. Eclair 2.1, pero ¿cuándo llegó WhatsApp a Google Play? Yo me acuerdo, tío. Yo me acuerdo que mucha gente tuvo que rotear y meterle versiones superiores porque no podía instalar WhatsApp. Muy bien, Carlos. Por qué fin, fuerte, por o sea, fin. Hablamos, te adelanto. O sea, nosotros vivimos Android antes de que existiera WhatsApp, ¿eh? Que es muy fuerte. No, yo vine en 1.5, ¿no? La primera versión que tuve. Venga, sigamos. ¿Qué terminal permite regular el brillo deslizando el dedo por la barra de tareas, al igual que se hacía en el mítico Samsung Galaxy S? Esta ya lo dijo en su momento. Sí, me suena. ¿Sí? ¿OnePlus One o Samsung Galaxy Note 3? Hostias, tú. HDI. Venga. Yo lo tengo. Yo lo tengo también. OnePlus. Yeah. Muy bien. Bueno, 3-2, bueno, tú. 3-2. Ahí hemos estado bien, Carlos. Bien, sigo manteniendo la distancia, que es lo que me preocupaba. Puedo respirar tranquilo. ¿Qué le pasaba? ¿Tus puntos? Ha pasado por tu mano. Venga. ¿Qué versión de Android Jelly Bean introdujo la posibilidad de elegir la aplicación preferida para una acción determinada mediante doble pulsación? ¡Será mierda, HDI! ¿Qué? Pero bueno, o sea, con doble pulsación. Si ni siquiera he entendido la pregunta. Repítela. ¿Cómo voy a responder si no he entendido? Yo tampoco, repítela. ¿Qué versión de Android Jelly Bean introdujo la posibilidad de elegir la aplicación preferida para una acción determinada mediante doble pulsación? Lo he entendido, ahora sí. No lo he entendido. ¿Android 4.2 o Android 4.3? Ahí está, ¿lo tienes? Lo tengo. ¿Lo tienes? 4.3. 4-3. ¿Sí? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Llama? ¿4-2? Por una vez, tampoco te emociones tanto. No, déjame que me acordaba. Me estás curtiendo últimamente, déjame. Venga. Esto es muy importante. 4-2, ¿no? 4-2. Venga, tengo que remontar. Cambiamos de bloque. Venga. ¿A cuál? Hardware. Va. Aquí lo llevo bien. Venga. LG introdujo una mejora llamada Zero Gap Touch en algunos de esos smartphones que consistía en reducir el grosor de las capas entre deslizador y panel IPS. Ajá. Reducir el número de capas entre digitalizador y panel IPS. A o B. Esta me la sé, seguro. Venga. La B. La A.
David. Yeah. Bueno, ¿qué está pasando hoy, yeah. Carlos? ¿Qué está pasando hoy? Sí, señor. Te lo sabía, no lo has sí, acertado. No, hoy. Lo sabía. Lo has acertado, güey. No lo sabía porque el cero gap touch. Repíteme cuál era. Venía ¿entre qué? Entre el digital y el panel. ¿Entre el panel y el? Ya. Lo has acertado, güey. Lo sabía. Bueno, 5-2. 5-2. Tengo hoy tiempo no, de remontar. Hoy no habrá toda una carta porque yo te voy a ganar. Tengo tiempo de remontar, no te preocupes. Sigamos, por favor. ¿Qué terminal podremos sumergir en un bol de agua? Cual garbanzo a remojo con más confianza de que no sufra ningún tipo de daño. Venga. Uno con certificado IP58 o uno con certificado IP67. Yo lo tengo ya. ¿Estás listo ya? Yo estoy listo. Venga. IP58. 58. 58. Oh, yeah. Porque bien, el 5 bueno. Tiene que ver con la resistencia al polvo y el 8 tiene que ver con la resistencia al agua. ¿Y la diferencia del 7 y el 8? ¿Quieres saberla? No, está mal. Dime. No, ilústrame, ilústrame. Nota, el segundo dígito indica la protección al agua. Donde vale. 7 permite inmersión completa a 1 metro durante vale. 30 minutos. Y 8 indica resistencia continuada, determinada por el fabricante y siempre superior a la permitida por el anterior. Efectivamente. Uy, ha tenido lo que está diciendo. Ha tenido un gallito. Y lo que no ha dicho Chedei, os lo digo yo, que el otro dígito tiene que ver con el polvo. Así que ya está toda la información completa. Pues esa 3, por favor, Georgina, continúa. Bueno, sí, tengo tiempo de remontar. Tan amable. Tengo tiempo. Venga. Tercer bloque, root. Root. Vamos a las entrañas del sistema operativo. Vamos, a darle. Venga, vámonos, átomos. ¿Cuál de estos apartados viene bloqueado por defecto en la mayoría de los dispositivos Android? Ya lo sé. El cual algunos fabricantes ya prefieren desbloquear. Bootloader o Record. Bootloader. Va. Sí, señor. Muy bien. Chedei, no es tan difícil. Te las das de listillo y mira. Mira mi bootloader. Cómo ahí. ¿Cómo te lo desbloqueo? Venga, siguiente pregunta, por favor. Ella va diciendo que no con la cara. 7-4, ¿eh? Está fatal. Se me acaba el tiempo de remontar, ¿no? Estoy apuradillo. Venga, va. No pasa nada. Si olvidas el patrón de desbloqueo en tu Android y no te importa perder tus datos, ¿cuál de estas opciones es la más conveniente en la mayoría de smartphones? Ya lo sé. Yo también. A, rotear el terminal para dejarlo en estado de fábrica o acceder al recovery y hacer el borrado de datos. ¿Rotear el terminal? Rotear, sí. No, pero venga, no pienses tanto. Pero no pienses está, pero tanto. Si está bloqueado, no señor por... inteligente, no pienses tanto. La B. La B, ahí estamos, claro que sí. Bueno, ay, bueno, oye. ¿Qué lección? ¿Cómo? Yo a veces me sorprendo de lo que llegamos a saber. Somos gente muy inculta y con mucha sapiencia. Mucha. ¿Sapiencia? ¿Se puede decir? No, estudia vale. Lo que quieras. Eres de Badalona. Los de Badalona podemos todo decir vale, lo que queramos. Todo vale. Si queremos realizar un overclocking. ¿Un qué? Yo voy a overclockear mi Z2 ya, venga. Es que me lo ponen complicado. Ya, pero sí, quiero... Un overclocking. Un overclocking. La aceleración del procesador en nuestro smartphone, ¿qué debemos cambiar? ¿El firmware o el kernel? El overclocking para ir a zapatilla. ¿Cómo se suele decir? ¿Ha vuelto a cambiar la respuesta? Estoy dudando. ¿Ha vuelto a cambiar? ¿La segunda vez que cambia? Estoy dudando, tío, de verdad. Venga. La B. La A. ¿La B? ¡Ah! Lo he cambiado, ¿para qué lo cambio, tío? ¿Para qué lo cambio? El kernel, hay que cambiar el kernel. Venga, madre mía, esta es la demostración que las dos anteriores habían tenido mala suerte. Sí. Porque 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, venga. 7, 8, 9 a. Venga, a 12. 9 a 5. 9 a 12. 9 a sigamos, 5, por favor. 9 a 5. ¿Ya acabamos? ¿Ya acabamos? Esto, pero qué pocas preguntas. Se me está pasando volando. Esto, yo impugno este cuando juego. Te, o sea, cuando te lo pasas bien y cuando disfrutas. Se pasa muy rápido. Sigamos, por favor. El último bloque es el social. Venga, este es el que siempre te pego un repasito. Pero yo no fallo, no te suelo fallar. Te unto cual mantequilla. Venga. ¿Qué terminal tuvo más visualizaciones en el primer vídeo oficial de YouTube? ¿Sony Xperia Z2 o Samsung Galaxy S5? ¿El primer? El terminal tuvo más visualizaciones en su primer vídeo oficial de YouTube. Ah, vídeo oficial de la marca. Sí. Vale. S5. Muy bien. Efectivamente. Es que los buenos fans, como el llama, sabéis que el terminal estrella, pase lo que pase, es el S5. Efectivamente, y de hecho se ven las reproducciones, ¿eh? Pones S5 y tienes muchas más reproducciones que cualquier otro terminal. Venga. No te olvides, coge papel, coge de esto. ¿Cómo al, vas? Al llama. ¿Me estás ganando? Al llama de ganar seguro. A mí igual te cuesta cogerme. Espero que me estés ganando, porque como estés peor que yo, estás muy jodido. Estoy feo. Te lo tengo que decir. Estoy disfrutando mucho. Por una vez que ganas, déjalo. Te lo digo. Déjalo disfrutar, para una vez que ganas. Es que estoy. Quien no está acostumbrado, pasa esto. Me lo paso bien. Por puedes favor. Continuar. Es que de verdad estoy disfrutando como un niño. Venga. O sea, como un niño en Chiqui Park. Venga, por favor. ¿Cuál de los siguientes fabricantes es patrocinador actualmente del Real Madrid Fútbol Club?
¿Sony o Samsung? ¡Ostras! Me estoy acordando de... Mierda, me cae. ¿Lo sabes tú también? Oh, lo sabe hasta ella, como fallimos. ¿La camiseta? ¿No? No. Creo que no. Creo que no lo sabes. Pero bueno. No, pues lo he visto, pero tranquilo, que lo he visto. Este sí que lo tengo. Samsung. Yo he visto a Casillas Samsung. Y a Casillas con el F5. Pero no sé, me sonaba a mi Sony también, ¿eh? Me ha hecho dudar. Venga, ¿cuántos llevo? 7. ¿Cuántos lleva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, puedo hacer. O sea, ¿11 de cuántas? Puedo hacer pleno. 11 de. No, pero ¿llevas todas de tal? Llevo 11. ¿Sí? ¿11? ¿Llevamos 11 preguntas? Sí. Sí, tal cual. Bueno, venga. Sigamos, por favor. ¿Puedes poner aquí un cartel que ponga World Record o algo Carlos, así? Carlos, no te habrás leído las preguntas antes de empezar, ¿no? Te lo juro que no. Yo no quiero decir nada, yo no me las he leído. Carlos no lo sé. Yo soy la persona que no lo sé. Venga, por favor, continúa, Jordi. Empiezo a dudar. Pero esto ya es un cachondeo. Sigamos. La final. ¿Qué fabricante ha publicado recientemente en su... Aquí hay 12 ahora, es verdad. Ah, por eso es la final. Júatela. Pues todo no. Nada. No. Todo nada, valiente. En esta ocasión no. Ah, no te atreves. ¿Por qué no? Venga. No, ¿qué pasa? No tienes valor. Eres un poco gallina. Si empatamos con ello. Atrévete. Si empatamos con ello. Atrévete. ¿Si empatamos con ello? Venga. Venga, va. Borrado. O sea, me la tengo que jugar. O sea, tengo que escribir algo diferente a ti, sí o sí. Claro, como te has leído las preguntas. No, estoy seguro que te has leído las preguntas. Seguro que se las has leído. Venga, por favor. Por favor, que me juego todo. Pregunta. Pero moralmente habré ganado. Un 3-0 sería muy humillante. No, moralmente he ganado yo. Sí, lo que tú quieras, pero como gane. Venga, Llorina, por favor. Última pregunta. ¿Qué fabricante ha publicado recientemente en su timeline un tweet sobre la aplicación Perpetual, con cuyo fundador venimos charlando últimamente en Android for All? ¿Sony o Samsung? Venga. Hostia, qué cabrón. No tengo ni puta idea. Así que claro, te lo digo. No, vale. Ahora que lo cambio yo entonces. No. Qué cabrón. Aquí sucede lo siguiente. No. Si empatamos, ganas tú. Yo creo que Samsung. Creo que Samsung, sinceramente. Pienso que Samsung. ¿Qué pasa? Si los dos ponemos Samsung, pierdo. Me la juego. Sony. Pero había puesto Samsung de inicio. Sony. Sony. ¡Ah! ¡Toma! 3-0, Carlos. ¡Ostras, cómo no! ¡Qué cabrón! Sí, Sony, ¿eh? Gracias, Sony, y gracias, Perpetual, por hacerme ganar por tercera vez consecutiva. La verdad es que lo tenía bastante mal en esta edición, pero la vida es ¡qué así. Cabrón! Ha ganado Yauma, pero todos habéis visto el repaso. Hoy me siento espléndido, o sea, hoy tenía la flor en el culo, sí, porque sí. Me sabía toda. Penalti último minuto, sale justo, pero ahí metiendo el gol y me clasifico yo. 3-0, ah, oye, pues, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Eso es importante, yo me estoy riendo mucho, pero quiero saber cuánto habéis puesto. Quiero en los comentarios. No es para reírse tu situación. Saber si habéis hecho más de 11, yo creo que no, pero bueno, intentarlo. Así que nada, oye, vendremos con más juego, que la verdad nos lo pasamos bastante bien. Echedey, estás empezando a hacer preguntas. Qué cabrón. Un poco puñetera, a mí en algunas me hace dudar, así que, oye, nada, nos vemos, ¿qué? La semana que viene, ¿no? Como siempre, yo Llena, por favor, la audiencia, ¿qué tiene que hacer en estos momentos antes de darle a la X y pasar de Android for All? Darle al like y suscríbete. Ahí está, muy bien, pues nada, hasta luego.